De los instrumentos de cuerda frotada, el violonchelo es mi favorito. Me encanta el violonchelo, quizás porque el registro del violonchelo se parece mucho a la voz humana, quizás porque tengo amigos que tocan el violonchelo y he pasado buenos momentos tocando el piano y el violonchelo juntos. Para muchos entendidos de la música, el violonchelo es el instrumento que más se parece a la voz humana por el registro y su resonancia. Pero para algunos, el violín es un instrumento que les gusta más porque es más agudo o porque es más brillante el sonido. O la viola. La viola tiene una voz muy aterciopelada. Es una cuestión de gustos. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la música que más le gusta a Dios? Si Dios tiene algún instrumento favorito o tiene algún estilo musical que le guste más que otro. ¿O cuál es la música que no le gusta o no le agrada a Dios? Los cristianos han dado diferentes respuestas a esta pregunta a lo largo de la historia. Hay algunos cristianos que han dicho que a Dios no le gustan los instrumentos, le gusta la música a capela, sin acompañamiento instrumental. Hay algunos que han dicho que a Dios le gustan las canciones muy alegres, otros que dicen que a Dios le gustan las canciones más solemnes, más serias. Algunos dicen que a Dios no le gusta el movimiento corporal, que deberíamos estar siempre quietos mientras adoramos. Algunos otros dicen que no, que debemos adorar con todo el cuerpo. ¿Dónde está la respuesta verdadera? Todo depende de lo que tomemos como referencia. Si tomamos mi gusto, mi preferencia, mi educación, mi cultura, entonces las respuestas estarán basadas en mi opinión, no en la opinión de Dios. Pero ¿cómo podemos conocer la opinión de Dios? ¿Cómo podemos saber cuál es la música que le gusta a Dios? Jesús dice que las Escrituras revelan quién es Dios, revelan la opinión de Dios. Las Escrituras nos dicen cómo es Dios, qué le gusta y qué no le gusta. Y en las Escrituras encontramos un episodio en el que Dios mismo dice: esta música es perfecta, esta música me gusta. ¿Sabes dónde se encuentra? Se encuentra en Mateo 21, de los versículos 12 al 16. Jesús limpia el templo por segunda vez. Los dirigentes religiosos de Israel habían perdido totalmente el sentido y el propósito de la adoración verdadera. Habían convertido la adoración en un negocio. Y Jesús se indigna al entrar al templo y expulsa a todos los que están vendiendo y comprando. Vuelca las mesas de los mercaderes y las Escrituras dicen que después de que Jesús echa a todos, algunos ciegos y cojos se acercan a Jesús y Jesús los cura. Cuando Jesús sana a estos enfermos, hay un grupo de niños que comienza a cantar. Es muy bonito porque si estudiamos el contexto de Mateo 21, veremos que estos niños han acompañado a Jesús unos momentos antes, cuando Jesús entra a Jerusalén. En la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, estos niños están alrededor de Jesús y van cantando y van diciendo dos frases que nos cuenta la Biblia. Una es: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la otra es: hosana al Hijo de David. Estos niños, que son los mismos que habían acompañado a Jesús en la entrada triunfal, son los que están con Jesús en el templo, cantando. ¿Qué dice la letra de la canción que cantan los niños? Dice: hosana al Hijo de David y bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras se encuentran en el Salmo 118. Las palabras de la canción que cantan los niños reconocen a Jesús como el Hijo de David, el Mesías, el Salvador de Israel. Es interesante porque mientras los sacerdotes y los líderes religiosos cuestionaban hasta el último momento la autoridad de Jesús y le recordaban su origen, ¿quién es tu padre?, le preguntan a Jesús, estos niños pequeños reconocen a Jesús como el Salvador y cantan que Jesús es el Mesías prometido, es el Hijo de David, es el que viene en el nombre del Señor. Las palabras de la canción de los niños señalan a Jesús como el Hijo de Dios y colocan a la persona de Jesús en el centro de la adoración. ¿Y la música? ¿Cómo es la música de esta alabanza? No sabemos exactamente qué tipo de escalas, qué notas, qué melodías tenía estas canciones, pero sí sabemos
que era una canción muy alegre, porque los niños están saltando de alegría y están cantando fuerte en el templo. Cuando los encargados del templo vuelven y escuchan a estos niños cantar de este modo, se enfadan. Entonces le dicen a Jesús, molestos, mira lo que están cantando estos niños. Y ellos esperan que Jesús reprenda a estos niños y les diga, no se salta de alegría en el templo, no se canta tan fuerte en el templo. Pero Jesús, lejos de decirles eso, Jesús les contesta, ¿no habéis leído las Escrituras? Porque ellas dicen, de la boca de los niños y de los bebés, has perfeccionado la alabanza. Para Jesús, la alabanza de estos niños es perfecta. Es más, Jesús está citando las palabras de David en el Salmo 8, versículo 3. Jesús les está diciendo que lo que están cantando estos niños está inspirado por Dios. Es Dios mismo el que perfecciona la alabanza. Para Jesús, que es Dios, la adoración perfecta incluye la música que brota de un corazón que se ha encontrado con Jesús, que ha visto quién es Dios, qué hace Dios. La adoración verdadera es la respuesta humana al regalo divino de la salvación. Los niños están saltando de alegría, no porque están montando un show. Están saltando de alegría porque han visto a Jesús sanar a estos ciegos, a estos cojos. Han visto a Jesús liberar. Han visto a Jesús abrazar, tocar. Se habían encontrado cara a cara con un Dios que ama, que libera, que no vino a condenar, vino a salvar, que obra el milagro de restaurar la salud, de devolver la dignidad, la esperanza al ser humano. Un Dios que se acerca, que nos toca con sus manos sanadoras. Un Dios que viene a devolvernos la alegría. Entonces, ¿cuál es la música que le gusta a Dios? Según el relato de Mateo 21, la música que le gusta a Dios es la música que brota de un corazón que reconoce a Jesús como el centro de la adoración, como el Salvador, como el gran libertador. De hecho, las grandes canciones en la Biblia, la primera y la última, por ejemplo, son canciones de liberación. Éxodo 15, cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y Moisés y Miriam comienzan a cantar, es una canción de liberación. La última canción de la Biblia, Apocalipsis 14 y 15, son canciones de liberación. Qué hermoso pensar que las canciones que le dedicamos a Dios son canciones que salen de un corazón que se siente libre, de una persona que se siente libre en Dios. Y eso vino a ser Jesús. No vino a condenar, vino a liberar, vino a salvar. Me gustaría que imaginaras la escena que describe Mateo 21, Jesús limpiando el templo. ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde te imaginas tú? ¿Serías quizás uno de esos ciegos, uno de esos cojos que necesitan sanidad, que se acercan a Jesús? ¿Estarías saltando de alegría también porque Dios te ha liberado de algo que necesitas ser liberado? ¿Quizás serías uno de los niños que es testigo de lo que Dios está haciendo y se pone a saltar de alegría porque ha encontrado al Mesías prometido? ¿Cuándo es la última vez que saltaste de alegría por lo que Dios está haciendo en tu vida? Pero hay otro grupo, el grupo de los encargados del templo, los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, los fariseos. Este grupo que se ha encargado de que la adoración sea tal y como Dios la pide, los ritos, los rituales, los símbolos, todo está perfecto. Pero han perdido el sentido de la adoración, han dejado a Dios en el camino. Y cuando vienen estos niños y se ponen a saltar de alegría, se indignan, se molestan. Porque para ellos esa adoración es irreverencia, es profanación del templo. Sin embargo, para Jesús es la adoración verdadera. Quizás si te identificas con este grupo, le dirías a Dios, mira lo que están haciendo estos niños o estos jóvenes en mi iglesia. Yo te invito a leer por ti mismo, con calma, con tiempo, Mateo 21, del 12 al 17, y pedirle a Dios que te dé el corazón de un niño para adorarle en espíritu y en verdad, con alegría, con gratitud en tu corazón, reconociendo a Jesús como el centro de tu canción y de tu vida. Porque esa canción, la canción de un corazón agradecido y sanado por Dios, esa es la canción que a Dios le gusta.
Esa es la alabanza que Jesús dice. Esta alabanza es perfecta.